fue así como terminó un tractocamión que transportaba hipoclorito de sodio, mismo que se derramó al volcarse, esto mientras circulaba sobre la autopista Pueblo Orizaba a la altura del kilómetro 224 con sentido a Puebla. El hecho generó la movilización de los cuerpos de emergencia, quienes tuvieron que bloquear el flujo vehicular mientras maniobraban. Finalmente, minutos después, se restableció la circulación en ambos sentidos. Hasta este punto acudieron elementos de la Guardia Nacional y Protección Civil Estatal. Es así como iniciamos esta cápsula informativa con las noticias más importantes de la región de Tecamachalco de este viernes 27 de diciembre. Y durante la madrugada de este día, en el municipio de Tecamachalco, presuntos delincuentes ingresaron a un establecimiento ubicado sobre la calle 9 Poniente, esquina con la 15 Sur, para llevarse varios acumuladores. El hecho quedó grabado en una cámara de videovigilancia de la zona. En lo que va del año se han registrado por lo menos 36 robos a comercios tan solo en el municipio de Tecamachalco. Casa Lila cumple un año y queremos festejar contigo con un concierto de Edgar Oceransky el próximo sábado 1 de febrero. La preventa de boletos será del 9 al 16 de diciembre en Casa Lila o en las oficinas de B&Go. Para mayores informes al teléfono 249-178-4515. En Casa Lila estamos de fiesta. Y en este punto vámonos ahora al municipio de Yehualtepec. Ayer les adelantamos algo de información referente a este tema, sin embargo, hoy lo confirmaron las autoridades. Se registró un presunto enfrentamiento entre presuntos delincuentes y elementos de una empresa de seguridad privada que dejó como saldo final un elemento herido, el cual fue trasladado por sus propios medios a un hospital, y una camioneta con varios impactos por arma de fuego. El hecho se registró en un paraje cercano a la Junta Auxiliar de San Gabriel Texoyocan. Y vámonos hasta el municipio de Huixcolotla, ya que los hechos de inseguridad continúan precisamente en este municipio y sobre todo en la carretera Acatzingo-Huixcolotla, ya que durante la mañana de este día un comerciante fue despojado de su camioneta tipo estaquitas que estamos viendo en este momento en la pantalla. En los últimos meses, esta arteria de comunicación se ha convertido en una de las más peligrosas y donde se han registrado desde persecuciones, robos con violencia y lamentablemente algunos comerciantes han perdido la vida al verse involucrados en accidentes automovilísticos luego de que huyen de los presuntos delincuentes. Y vamos a finalizar esta cápsula en el municipio de San Salvador El Seco, ya que durante la noche de este día, sobre la carretera El Seco Esperanza, una pareja que viajaba a bordo de una motocicleta sufrió un accidente automovilístico, perdiendo la vida un joven de aproximadamente 18 años de edad, quien fue atropellado por otro vehículo, en tanto la joven fue trasladada a un hospital para su atención médica. Hasta este punto acudieron las autoridades, quienes realizaron el levantamiento del cadáver y tomaron conocimiento del hecho. Es así como llegamos al final de esta cápsula informativa. Los invito para que sigan informados. Ya conocen ustedes nuestra página de internet, www.radioteca.org, en nuestras redes sociales que están apareciendo justamente en este momento en la pantalla. Los invito para que se suscriban a nuestro canal de YouTube, activen las notificaciones y estén informados en tiempo y forma de los acontecimientos más importantes de la región de Tecamachalco. Les deseo un excelente fin de semana. Cualquier incidente importante que se registre en la zona lo vamos a estar publicando en nuestra página de internet y, de ser necesario, lo estaremos transmitiendo a través de nuestras redes sociales. Les deseo un excelente fin de semana y nos vemos muy pronto. Hasta luego.